¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a repasar las mejores jugadas históricas del 1.6. La primera parte la tenéis en la descripción, al igual que el creador de este vídeo. Vamos a ver la segunda parte y seguir aprendiendo, porque como sabéis, yo no vi apenas competitivo del 1.6. Y para eso hago esta serie, para aprender junto a vosotros, que sé que sois muy nostálgicos. El primer vídeo lo reventó. Vale, Forest contra Navi en un showmatch en 2013. Vale. Hostia puta, que flick le acaba de meter a Zeus. La cara que se le tuvo que haber quedado a Zeus, cabrón. Pero qué cojones. Vale. Este entiendo que es otro partido. SK contra Navi. Vale. Staris, el jugador de Navi. Vale, se caga el event. El tercero. Salud a Forest. Staris. No le había ubicado a este jugador, ¿eh? Ok. Aprendiendo un poquito. Vale, Dust. Perdona. Coca Ninja versus Defusing. O sea, se acaba de hacer un collateral. Y luego la... ¡Qué barbaridad de clip es ese! ¿What? Vale, ¿y en Grand Finals? ¿Ah? ¿Había un Wallan ahí? El infierno, ¿eh, no? Hostia puta, ¿cómo va? ¡Mamma mía, tú! De nuevo estamos en Dus. ¿Y aquí se hace? Spawn. A este sí que le tengo súper ubicado. Jugador de NIP. Súper, súper famoso este pibe, ¿eh? Vale, está plantando. Tenemos las dos cámaras. Ahora veremos por qué. Vale, situación 1 para 5, ¿eh? ¿Nos ponen las dos cámaras porque va a hacer un ninja? ¿Va a hacer un puto ninja? Tiene kit, ¿eh? ¿Se va a hacer un ninja 1 para 5 y competitivo? Ahí lo tenemos, tú. Y llega tarde. Y encima muere. No, 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 no. Pero Sonic, el entrenador, como sabéis, de Falcons, que justo este vídeo lo estoy grabando, entiendo que es él, cuando han destituido a Zumpa para meter a Simple, ya hablaremos de ese tema, ¿eh? Pero es que viene la Blast, también hay muchas cosas por medio. Bueno, Salomón Rondón con la pipa, ¿no? En la cajita de toda la vida. Y no se lo hacen, ¿eh? Él solo contra 4 en el site. Neo contra RG, el polaco. Perdona. Pero ¿y esa volada? Se acaba de hacer una triple. O sea, tiene la doble granada de banana y se hace una triple. ¿Saltaba muchísimo en ronda de pipas o me lo parece a mí? Fijaros cómo salta, ¿eh? ¿Estaba roto eso o qué? Vale. Ahí vienen las flashes. Gobiel alemán. Ese jugador hemos tenido también en CSGO, por supuesto. O a Salomón Rondón, ¿eh? Contra Guerra y te compañía encima. Ok, vamos a la siguiente parte. Cave contra Navi. 1 para 5 con Deagle. Bueno, 1 para 5, no, perdón, 1 para 3. Toma. Hostia puta, la sentada que le ha metido a Markelov. Es que no ha fallado ninguna bala, ¿eh? Todo full gesso. El otro día estábamos hablando. Esto ya out of context.
Me encontré yo, Juan, en la velada. Y como sabéis, yo, Juan, hace torneos de... Esto es otro ninja. Torneos de Call of Duty, ¿no? De Modern Warfare 3, Modern Warfare... No sé cuál fue el primero. Modern Warfare 2 fue. Y me dijo que no le gustaría ahora hacer un torneo de Call of Duty, sino un torneo del 1.6. Y lo comenté con Miswell de que podría ser God, de meternos todos y darle caña al 1.6 en un torneo en plan Remember. ¿A vosotros os gustaría? Por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Porque Miswell me dijo que a él le molaría organizarlo. Le molaría hacer algo así. Eso sí, como Miswell juegue, nos mete un repaso a todos monumental, Pues a lo mejor... Es que claro, ¿no? ¿Qué sería? De creadores de contenido, de gente histórica del 1.6, el Existence de Oro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Se podría hacer las dos cosas, uno de creadores y uno de pros. Yo creo que eso molaría un huevo, creadores y pros. Ya se ha echado, le quedan tres. Chazo el de side. Quiere plantar, planta. Hostia, el Cacer es bueno, El Cacer es el puto amo. Cómo le mete vidilla, Hostia puta, tú. Joder, el Bong, ¿no? Ahí vemos los headshots. Qué locura, tú, la spameada que mete. Ojo, esta es la primera vez que lo vemos. Esto es... el Luna, ¿no? De Inferno. No había visto nunca este buceo. Lo tenemos. Terminando ya dos. El resto para apartamentos. Y el solito se acaba de la jugada. Pero estaba en Fnatic. Y la spameada monumental. Tío, si la verdad me molaría jugar, que si Train, Inferno... Me molan los mapas, Pero claro, daros cuenta que yo esta versión nunca la jugué. Yo el 1.6, chat, solo toqué Dustos en Cibers. Y... llega a meter ese Warband y me vuelvo loco. Y... el mapa este de Pool Day... y poquito más. Es que no... del 1.6... era ciber. Y... ¿cómo decirlo? Yo no tenía a nadie que me enseñara, ¿no? Yo... lo único que tenía en mi casa era la Play 1. Y lo poco que conocía de eso era cibers. O sea, me tenía que enfrentar a gente que iban volando y yo no tenía ni puta idea de lo que hacía. ¡Hostia! Salomón, de Six. Qué bueno. Hostia, tú que... pero clean, fijaros en esto. ¡Buah! Me da la sensación que en este juego se spameaba más, ¿no? A ver. En Tuscan, cabrón. Toma, cheje, creo que Tuscan no lo he probado en mi vida, Pero no que... granadita y ale. Ya lo tenemos. Explotada, Eso de Pop Flash tiene lo que yo de bombero como rebota, tío. Es gracioso, Que va a cambiar la vaina, tío. Muy bien. Ahí tenemos a la WP. Hemos visto a pocos clips de WP, No sé si es porque no se jugaba tanto. No sé dónde está. Joder, plante será abiertísimo de cojones, Ahí el otro viene por larga, cabrón. Se esconde de él. Y le mete, no sé si ha sido no scope.
o ha sido el quizco más rápido que he visto. Y con esto, chicos y chicas, me despido como siempre deseando que os haya encantado el vídeo. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra jugada favorita o vuestros mejores recuerdos con el juego. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!